estafas y vamos a hablar de las estafas comunes si es que quieres contratar a lo mejor el obtener la residencia en Paraguay con una gestoría o una persona. Porque hay gente que me ha venido, me ha dicho, me han estafado, me han dado un muy mal servicio o al final el precio era más de lo que se preveía. Entonces, pues bueno, vamos a separarlo en cuatro estafas más comunes. La primera de todas es cuando te ofrecen la residencia a X precio, pero solamente es el carnet de residencia, no te dan tu carnet de cédula, ¿vale? Entonces, a lo mejor algo típico es que te vendan el paquete de residencia, ¿vale? Porque para obtener la residencia completa, tú requieres de tu carnet de residencia y luego de tu cédula paraguaya, ¿vale? Es lo más común, salvo que solamente te interese vivir en Paraguay y que tú no quieras operar en Paraguay ni hacer ningún tipo de operación. Ahí sí que te valdría solamente el carnet de residencia, ¿vale? Es el único derecho que tienes a eso. Pero si tú quieres hacer alguna actividad, si tú quieres operar, requieres el carnet de cédula, que en el 95% de los casos es muy recomendable, ¿vale? Para cualquier persona que hace la residencia. Entonces, hay alguna gestoría por ahí que, bueno, te ayuda, te hace el trámite de la residencia, que digamos que diría que es el más fácil, pero también es bastante costoso. Más ahora que han subido los precios, ¿vale? La tasa de migración es más de $400, ¿vale? Lo que te van a cobrar. Entonces, te lo tramitan ese día y se olvidan, ¿vale? Se olvidan por completo, ya no te van a hacer la cédula. Y si vuelves a pedirle la cédula, pues te van a pedir mucho más, ¿vale? Te van a pedir mucho más dinero. No te van a hacer un seguimiento del estado de cómo está el trámite, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, pues bueno, digamos que es como un servicio bastante malo, ¿vale? Bastante dejado y no te han dado un servicio completo. Esa es un poco la estafa más común que hay. Y la segunda estafa más común, a ver, me voy a poner el gorrito que hace un poquito de sol. La segunda estafa más común que hay es que te van a ofrecer, es cierto que tanto la residencia como la cédula, en un precio bastante bajo. Ponle a lo mejor un 500, $800, menos de $1000, ¿vale? Cuando tú has visto que en otras gestorías, en otros sitios, se está vendiendo por 2000, incluso 3000 y pico, y tú dices, oye, qué buen precio, parece esto serio, etcétera, etcétera. Y tú lo compras, ¿vale? Tú pagas, oye, quiero este servicio. Tú lo pagas, pero ¿qué incluye? No incluye nada, o sea, solamente incluye la asesoría y que te acompañe. Luego, todas las demás tasas, que como te he dicho, no son baratas las tasas, más ahora que el 1 de julio de este año han subido el sueldo mínimo, ha subido todo, prácticamente todo, todos los trámites de la residencia han subido, no te lo incluye, ¿vale? Vas ahí y te pide más dinero, ¿vale? Te pide más, incluso te puede estafar más porque te puede pedir a lo mejor más dinero de lo que cuesta, porque muchas veces no dan facturas en las instituciones que tú vas a ir con la persona que te lo tramita. Entonces, no es un precio para nada cerrado y te va a salir incluso más caro, casi siempre, que un precio cerrado, ¿vale? Esa es la estafa, pues, también bastante típica que me han venido. Oye, tuve este caso con esta gestoría y parecía muy barato, confiable, pero me ha salido incluso más caro que contigo, ¿vale? Aunque en este segundo caso también es un poco culpa tuya porque tú deberías de haber preguntado qué incluye. Y ahora, el tercer caso de estafa que también, bueno, son comunes como ves. No diría que es una estafa, diría que es algo conseguirlo de forma ilegal, ¿vale? Ciertos documentos. Cuando te ofrecen de hacerlo todo muy, muy rápido, de que te lo den todo en muy poquitos días, en muy poquitas semanas. Yo sé cómo se hace esto, pero yo no lo hago, ¿vale? Yo no lo hago porque es ilegal, ¿vale? Es ilegal en hacerlo todo. No puedo hablar mucho de esto porque sé que hay gente que tiene relevancia y ve mis vídeos o puede ver mis vídeos. Cuando algún cliente o alguna persona, pues, o me ha caído bien, incluso no tiene por qué ser cliente, pues bueno, yo le explico un poco más a detalle de esto. Pero no te fíes cuando alguien te va a dar los carnés muy rápido y que el trámite va a ser en nada, en 3 horas, ¿vale? Que te va a dar todos los carnés posibles, porque esto no es lícito, no es legal y las consecuencias pueden ser muy, muy
graves, ¿vale? O sea, buscar Ronaldinho, Paraguay, ¿vale? Y ver en qué líos podéis meter con estos métodos, ¿vale? No los recomiendo para nada. Evidentemente no vas a tener problema ese año ni al siguiente, pero sí dentro de pocos años podría ser, ¿vale? No lo recomiendo. Luego, el cuarto punto es que se puede tramitar la residencia a distancia. No, esto no es posible, no se puede hacer el trámite a distancia. Sí que se puede preparar el escenario, ¿vale? Que yo eso lo hago con todas las personas, para que no venga y le rechacen los documentos o que le falte algo. Sí que se puede preparar de que te envíe los documentos, ¿vale? O bueno, en tu caso le envíes a la persona quien te lo va a hacer y que te verifique que está todo ok, ¿vale? Que está todo ok y que pueda rellenar ciertos formularios, ¿vale? Porque en Paraguay a día de hoy muchos trámites se hacen sacando un formulario en la institución y rellenándolo a mano, ¿vale? Rellenándolo a boli. Así son prácticamente casi todos los trámites, a excepción de migraciones, que ahora está un poco más automatizado todo. Te prometen hacerlo todo a distancia, hacer el trámite a distancia, y no es posible, ¿vale? No es posible hacer el trámite a distancia. Como te digo, solamente se puede preparar el escenario, no se puede más. Entonces, esos son los tipos de estafa más comunes. Recuerda seguirme en el canal. También recuerda que te puedo ayudar yo con el trámite de residencia o si quieres una asesoría. Abajo tienes mi página web, los enlaces, etcétera, etcétera. Y cualquier duda que tengas, pues bueno, escríbeme. También sígueme por este canal que vamos a subir más contenido de Paraguay, ¿vale? Vamos a hablar más de Paraguay. También, si quieres consejos más directos, menos de un minuto, un minuto incluso, sígueme por Instagram, ¿vale? Por Instagram, que abajo también tienes en la descripción, el enlace de Instagram.